Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, Dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a pedir, porque sufría privaciones. Entonces... Se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se les daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, pero... El padre dijo a los servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el trenero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba esto. Él le respondió, tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado con, vi con vida. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo. Que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta lectura del capítulo 15 de San Lucas, en realidad toda la, lectu toda la lectura del capítulo nos habla de la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos anima también a nosotros, la oveja perdida, el drama perdida y aquí entonces el conocido como el hijo pródigo. Queridos amigos, estamos en este tiempo de cuaresma, estamos concluyendo la segunda semana ya. No es ñaneato y bueno, esta es la situación de cada uno de nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos en la sociedad, lo que somos hijos de Dios en la propia humanidad que de pero en este momento de dolor de dificultad de alejamiento de soledad es que el señor también se apiada de nosotros vamos hazañan de lo lindo es hacer volver a leerles sugiero con calma las actitudes de este hijo pródigo porque primero está toda la fiesta toda la farra ya voy a ya salud dinero amor y hija la gente pero Peñeno falta y miña de algunas de estas cositas, comenzando con la propia enfermedad, que se nos puede venir en cualquier momento a cada uno, nadie sabe. Pero UPP se hace aseveradamente Cristiano vagina miña de miña vagina a ya de porque en yí cuaja de ir hoy potá es un tiempo de reconciliación es un tiempo de volver a dios y con esta parábola y este ejemplo del hijo pródigo es para nosotros anillo aldea porque en cuanto él pasa necesidad en cuanto él toca fondo toca tierra es donde comienza a reflexionar ya había gastado todo cuando sobrevino allí una este gran miseria y comenzó a sufrir privaciones eh, Además de estas privaciones, queridos amíos, lo único que le quedaba dice era la posibilidad de comer esa comida de los chanchos ave no me Es aquí donde entramos y tiene que ser para nosotros la invitación del día de hoy. Uppbocoya nerejéa lleva hijo de papito ya le ave nyanandú a oppb de yara hoy cuame de en la medida de nuestra felicidad y nuestro empeño. Entonces él dice y reconoce: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero es este momento de recapitulación de todo lo que él estaba haciendo. Él dice: Volveré a la casa de mi padre. Oye, esa cosa, voy a Peñan de Yara, ñandera de la Peñan de Yara, hoy me ha Peñan de Indivea, lleva, de dale, yuque, No tengas miedo, mi hijo. Y entonces hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merecemos ser llamados hijos tuyos, Señor. Pero trátame por lo menos como ese último de tu criado. Sin embargo, para el papá no existe esta posibilidad. Para el papá siempre somos hijos. Vístanle los tres elementos de la promesa. La monarquía, el rey, regir la vida. ¿Cómo apuntamos Herata, a dónde lleguemos? Vístanle de sandalias, póngale en los pies, porque esto significa que tenemos que ser profetas, anunciadores. La profecía, como símbolo, tenemos estas sandalias, porque ya nada nos puede hacer daño. Tenemos que seguir caminando y anunciando a Jesucristo, y de mí si no evangelizar. Y después tenemos, queridos amigos, el manto, que es el sacerdocio, la realeza. Sacerdotes, profetas y reyes. Hábegato entonces, a hazañande, de bueno

sin embargo, en este tiempo de cuaresma, el Señor nos vuelve a insistir y a llamar, a dice, ambos a Sánchez y a la Dale, fuerza. Y a Juan Sápio, mañana vamos a morir, hagamos un camino de verdadera resurrección. Que así sea. Que así sea.